Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Dios. Thank you.
Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: No hace falta que vayan, tendréis ustedes de comer. Ellos le contestaron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: Tráiganlos. Luego mandó a la gente que se sentara sobre el vaso. Tomó los 5 panes, los 2 pescados, y al mirarlo al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Y él se pone a trabajar y él empieza a predicar una vez más sobre el reino de los cielos.
necesidad de comer. Y entonces las personas que están con Dios en el Evangelio, después de un día, en la tarde, sienten hambre. Y Jesús sabe sobre esa necesidad. Y fíjense qué importante es lo que los apóstoles les dicen. Diles que se vayan, que busquen ellos su comida, y nosotros podamos tener una cena. Porque ellos sabían que la cantidad de comida que ellos tenían no iba a satisfacer a todos los que estaban ahí. Pero vean qué inteligente es el movimiento de Jesús cuando él dice que den ustedes de comer. Él sabía que iba a ser un milagro. Y los apóstoles tal vez pudieran haber estado pensando, bueno, si nosotros teníamos una cena segura, ¿qué tanto son 5 panes y 2 peces para más de 5,000 personas? Seguramente sabían, bueno, vamos a estar ayunando porque no van a comer todos y nosotros nos vamos a quedar con ellos. Y entonces el milagro es lo que pasa. Y los milagros suceden cuando nosotros pedimos algo, nosotros humanos pedimos algo a Dios, y Dios toma eso que hemos pedido y lo transforma, y lo hace más grande. Y ese es el milagro. ¿Cuántos de ustedes han experimentado milagros en sus casas? Personas que han estado muy enfermas, que milagrosamente, por la intercesión de Dios, algún santo, se cura. Lo mismo en las cuestiones médicas de hoy en día, porque hay personas que, familiares, amigos que conocemos, que han estado sufriendo de esa enfermedad, del COVID. Y los encomendamos en las manos poderosas de Dios, se recuperan. O incluso económicamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado que a lo mejor solamente tenemos $100 para vivir por todo lo que resta del mes? Y rinde el dinero y no nos quedamos con nada. Para que suceda un milagro, vamos a tener las dos partes. Vamos a tener fe y ocupamos de ofrecer lo que tenemos a Dios para que Él transforme lo poco que tenemos en algo más grande. Tal vez ustedes no se han dado cuenta, pero desde el año pasado que estuve con ustedes, al estar en tantas juntas sobre la construcción de una nueva iglesia, todo lo que conlleva, todos los nuevos problemas que puede haber, nosotros estábamos ofreciendo nuestros 5 panes y 2 pescados a Dios de una manera completamente diferente. Hubo muchas donaciones por parte de ustedes, hubo mucho tiempo regalado a la iglesia nueva, incluso personas que no lo habían vivido. Son los regalos que ustedes ofrecen a Dios. Y el milagro sucede cuando realmente hoy, en este momento, voltean y ven una iglesia mucho mejor que la otra. Llena de luces, llena de imágenes. Ese es el gran milagro. Eso es lo que estamos viendo. Y hemos visto cómo Dios transforma eso que teníamos o aquel plan que decíamos. ¿Cuándo será el día que podamos ver la nueva iglesia? Ya estamos viendo hoy. Ese es el gran milagro. Pero también no solamente nos tenemos que quedar en la idea de decir, hemos construido una iglesia y ya lo demás. Siempre Dios quiere tener una relación con nosotros más cercana. Y aunque nosotros sabemos que Dios está aquí presente en esa carne, también Dios nos hace la invitación de estar presentes en nuestros vidas. Muchos de ustedes saben que cada vez que recibimos al Santísimo Sacramento, cada vez que comulgamos, nosotros nos convertimos en iglesias nuevas. Mucho más hermosa que esta. Cada vez que nos acercamos a los sacramentos, cada vez que un niño se bautiza, cada vez que alguien se confiesa, cada vez que una pareja se casa, nos convertimos en iglesias y mejores que esta. Pero siempre nos gusta ver solamente lo físico y como no vemos espiritualmente lo que pasa en nuestras almas, por eso no le damos tanta importancia. Realmente si ponemos atención a lo que pasa en los sacramentos, nos convertimos en lugares, nos convertimos en sagrarios vivos, en donde Dios habita, en nuestras almas, en nuestras vidas. Finalmente la única pregunta que me gustaría hacerles es,
Señor. Amén. Amén.
que aposea las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los santos y proclamamos tu gloria con alegría diciendo: del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando de gracias a su cuerpo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que se va a dar por ustedes y por muchos, para que no los tomemos. Hagan esto en corazón.
dichosos que han muerto en tu misericordia, admítanos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Gaudiano Stanley Francis Rothman, y cuantos libraron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Para decidir es importante que sus manos en esta manera, sus manos.
máscaras todavía cubriendo su boca, y cuando el ministro se pasó, puede remover su máscara y comer la sagrada cosa. Este es el cordero de Dios que ha pecado al mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Tenemos un pase de bautismo en el domingo que viene, 9 de agosto. Después de esta misa, a la 1:30, para dar a agradecer a Dios. Antes, partimos y el bautizamos. Necesito ir a un pase de bautismo. So, el domingo que viene, a la 1:30, agradece a Dios. Hoy hay mucha pasión para ser miembro de Sociedad de Agua. Cada vez tiene que recordar eso y para pagar 20 horas para ser parte de este grupo de la iglesia, parte de la gran grupo de Sociedad de Hogar, es nuestro grupo de Santa María, las mujeres que hablan español. Si quieren ser parte de eso, hay dos mesas a la izquierda por este lado, a la derecha por la sala de la iglesia. Si quieren buscar más información, para registrarse por otro año. Esta cuesta de 20 euros y los eventos de Sociedad de Altar en el año está poniendo las cosas de altar: hostias, vino, los vestidos de diácono y sacerdote, velas y todas las cosas. Si nos digo que viene después de esta misa, a registración por catecismo, los pasos de catecismo. Vamos a tener pasos diferentes de este año para ayudar a los padres a enseñar a sus hijos en sus casas. Todavía tienen que registrarse, recibir los libros y otras cosas. Hay registración el domingo que viene, también a los dos domingos después, el domingo que viene, 16 de 23 de agosto. Vamos a tener nuestra fiesta de nuestra parroquia, se llama Oktoberfest, a fin de septiembre, 26 de septiembre. Estamos vendiendo boletos con una rifa por este carro que está enfrente de mi casa. No es el carro de diálogo, no. Es el carro de Alemania, un Porsche, es muy raro. Si quiere comprar un boleto, se cuesta $100. Solamente hay 200 boletos y algo va a estar allá en la entrada sin interesar eso. Todos los fondos de Oktoberfest, de esta rifa y de Oktoberfest, van a pagar por la deuda muy grande de este templo, más de 2 millones de euros de nuestra deuda. So, sus contribuciones son muy importantes. Y finalmente, nosotros, antes de irnos, nosotros tuvimos una suerte de los niños que han respondido con sus cambios, como 35 centavos, 10 centavos, un dólar. Por esta colección, por un lado, nosotros hemos recibido 35 mil dólares. Es mucho, ¿no? Por los niños, hay que colectar cada uno de nuestros hijos. No tenemos el dinero porque no tenemos este plan. Entonces, tenemos estos ya en las mesas de la entrada, si quieren poner su cambio, un dólar o otra cosa para ayudarnos a pagar por este templo nuevo, esta iglesia nueva. Veamos sus oraciones por Armando Pantoja. Armando Pantoja, poner sus oraciones porque está muy, muy bien. Y finalmente es una bendición para tener un amigo aquí, por su olor, por su presencia. Gracias por su deseo.